¿Qué onda, perro y perra? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video. Me lo ha pedido un montón que reaccionaba a este. Vamos a estar viéndolo hoy al colombiano. Espero que les guste y que les guste la recopilación que elegí y que después no me estén diciendo, ¡ay, qué fea recopilación! Así que nada, empecemos. Va. Échate jengibre para que con la garganta hagas un vibrato, porque en este momento es muy fácil que yo te denigre, haciendo lo que quiero siempre encima de los platos. Me llaman el tigre que se convirtió porque solo era un gato. Es 4x4 libre, pero difícil que te libre de este 4x4. ¿Y qué te ha pasado, bro? Sí, rapeando, dando tanto flow que tú te quedas pensando para que escoge al robot. Oh, Dios mío, sabes que tu tiempo se acabó. Dime cuántas veces se la preparó, si en realidad en camerino me escogió. Y no puede hacerlo como yo, bro, súbele un poquito por favor. Que no importa que se le baje el volumen, si se le baja el nivel, ya que puedo hacer yo. ¿Qué viola? Ah, ¿este entonces el que ha hecho por primera vez esto del robot? ¿O quién? Tanto puede decir lo que en este momento él no puede dar, porque la vuelta solo la puede dar de la misma. Haciendo todo el estilo que ya no es cero, ni tampoco con mi flow. James, porque rapeo así, pero le hago el Esta mujer va a callar, solamente que la vida ya no. Tú no tienes la actitud, como Ballester en el bus, que ahora se supone. Tú no tienes todo lo que yo tengo en la plenitud, por eso no es Red Bull, son mis cojones. Es lo que hago, es lo que amo, pero espera, espero que perdonen. ¿Saben por qué le dan tanta réplica? Recepa que se sienta en casa en el programa de Scone. Ballester que te agarra y te pone a bailar un tango. Ven pa' allá, ven pa' acá, pa' donde tú quieras. En realidad, hoy te vas para afuera, por acá. Dice que me iba a ganar, espera. Paso la segunda y me ganó la carrera, porque es un carro el que salió a carrombo. Yo pero tu corazón a Carlos es su apellido, my bro, porque hago el exorcismo y el cuello se le torció. Es un anime de una forma, un anime 5 años matándote. Un anime, espera, no hables de un anime, que por un anime tú tienes carrera. Te dicen Naruto, ya estás muy viejo para eso y de paso puto. ¿Acaso no ven como rayos de tarado que no puede hacerlo como Ballester, que relajado viene dando todo el estilo que nunca ha brindado? Porque yo soy como un tanque, yo brinco blindado. ¿Saben por qué camina así descalzo aquí a mi lado? Porque sabe que si rapea el bueno, este terreno se vuelve sagrado. Yo veo tu mirada. Yo ya lo había visto, o sea, rapeando con otro, pero no lo había escuchado. Y me llamaba la atención porque me parece que era copado. Y justo ustedes me han dicho, mira Ballester, Ballester. Entonces, cuando lo busqué, dije, mira es este. Ya fue, lo veamos. Y está muy vacía porque dato, apagaste una lupa a ver brillar la mía. Yo no quería apagar tu luz, incluso por tu vida yo siempre le oro a Jesús. Espero que esté bien y que encuentre la pócima, y que si perdió esta Inter pues se gane la próxima. Claro que sí, claro que sí. Qué bueno como dijo ahí, onda, como que tira como si fuera una canción así. Dice que es el taller del exterminio, que se calle, que no tiene ese detalle, yo no tengo patrocinio. Lo que tengo es calle, una pipa y aluminio, y un contrincante que tiene el tamaño de los Minions. Yo soy hombre y tengo hambre, y cada gota de mi llanto ahora va a ser de tu sangre. Eres hombre y tienes hambre, pero mi hambre es enorme, así que tú no das el doble. Pobre muerto de hambre, no me hables de ser noble, el doble yo te parto en donde quieras. Porque soy la fiera dentro del sample. Dentro del sample. Con una maletita que le pone Ballester con la rima sencilla para que entones. Haciendo lo que quiero porque estamos 8 millas como Eminem. A mí no me entones, a mí no me salgas con eso, hermano, que bolas tú no le pones. Que tienes más pulmones que yo, pues mira, no hay igualdad de condiciones. Qué buena idea. Si lo entendiste, porque yo te soy sincero. Si dice básico tu ropa, de tu nivel que espero, perro. Sabes que yo vengo dando lírica. Siempre lo meten en el fuego. Sabe que soy lírica muy cínica. En cambio yo lo hago de nuevo. La gente ya sabe que en este momento se debe poner a saltar. No importa si traen un chino, igualmente le gana el Ballester rap. Como Ballester en este momento rapea haciendo lo que la gana le da, 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 da. La circunstancia, yo hago lo que me gusta porque esto es rap, 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 rap. La gente comprende que soy flow y que sale de verdad, da, da, da. Yo rapeo y suelto lírica. Lo que él suelta es bla, 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 bla. Muy bueno. Bla, 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 bla. Así que dime, ¿cómo te hago, my bro? Mira cómo vengo rapeando al estilo del hip hop. Doy un paso, luego otro, ya la gente lo entendió. Es que mato a Pepe Grillo con el paso del robot. ¡Oh! Soy el de puta. Cuando yo rapeo, soy el que electrocuta. ¡Qué bueno todo eso! ¡Wow! Buenísima esa parte.
que va haciendo ahí pum pum toda la escena mientras lo hace igual. Nada, no, buenísimo. ¡Oh, pobrecito! ¡Oh, el circuito! ¡Sí! Este es su paso favorito. Después de matar a Pepe, termina con el nitro. ¡Ah! ¡Sí! Él no comprende a qué nivel es que llego. Mira cómo yo llego y le pego. Algo yo te debo contestar. Ah, qué bien, pero vamos, Remer. El celular tiene megas, me ganaste. No, eso no pasará. Mostrando todo lo que yo tengo en el momento, lo puede mirar. Ey, pero tú eres un fracaso. Se marca el paso en el tango y para ti un marcapaso. Yo asumo el error y perdón le pido a él, porque Dios sabe que siempre con mi cora está su fe. Sí. Va a ganar Balleste, va a ganar Carpe Diem. Señor, que así sea, ¿cómo se dice? Amén, amén. Claro, mejor cuando tomo el micro y el chino no puede lapear así del hico. Como el Balleste cuando toma el mic. La gente ya sabe que lo que se escupe aquí es freestyle. Hablaste de Red Bull, no me lo esperaba. Dime con cuántas letras se escribe preparada. Yo no lloro, yo le sueno, ey. Yo no lloro, yo le sueno cada vez que llego bueno, haciendo todo lo que quiero, porque cada que rapeo seguro que tomo vuelo. Dice que yo lloro, yo no lloro, yo no soy como tú tan emo. Yo aunque no tenga esas fechas, por lo menos no me quejo. Pasó algo muy extraño, y eso viene pasando desde tiempos de antaño. Claro, démosle la batalla de los gallos, porque luego quién se lo aguanta llorando todo un año. Brother, tú eres un infeliz, él quiere sacar una bazooka, yo quiero sacar el bazuco de mi país. Todos tenemos reglas y metas al estar aquí, pero fallaste y decepcionaste como en sí. Bienvenidos a la fiesta, hey yo, bienvenidos a la fiesta. Hey yo, ¿cómo quieres hablar de flow si Balleste no te da respuesta? Este dice que tata saca la ballesta, pero dime si en este momento vas a sacar la metralleta frente a ballesteros, tú todavía las tienes bien puestas. Qué bueno, me re gusta este. Hay gente que juega mejor que el Bayern y no tienen pa' comer. A mí no me hables de un equipo de fútbol, que yo no necesito un gol pa' poder de vencer. Ser serpiente de escamas negras, dime dónde vas, dime pa' dónde llegas. Dices que eres bueno, pero luego me lo niegas, porque dices que eres bueno y solo es ego lo que entrega. ¡Tiempo! Eso es mentira, sabe que tengo rapeando, soltando el estilo que tira los flows. Ellos pueden hacerlo así, pero no me parece tan perrón. El himno es, eso dice este cabrón, es... porque me los huele a los dos. Yeah. Oh. Un perico porque tu estilo es pirata. Miro un perico porque soy pirata, pero ese perico rico me dijo cuál es el mapa. Me envió hacia el lugar y yo andaba con mi pata de palo, cogí al más malo, me le llevé el oro y la plata. Si llevaba la pata. Es muy bueno eso, ¿no? O sea, yo. No, me gustó. Puedes maquillar, pero voy a hacer graffiti en tu armadura. Oh. Es verdad, ese no es el detalle. No le haces graffiti al Valle. Que te calles. ¿Cómo me hablas de graffiti a mí? Si yo estaba en la micro, sin el micro y con buen free. Oh. Pero de verdad. Ay, qué piola. Me gusta porque va tirando ahí como su onda, digamos. Tipo, hace eso del robot, o hace alguna escena, no sé. Se pone como ahí a actuar. Está bueno. Parto, escuchen cómo lo parto. Aquí no está la bestia del hardcore, Balleseros pa' tercero, él a llorar a su cuarto. ¿Qué pasó? Debe de ser que el pana ya quiere banana colombiana, porque el skin con, aquí con, este maricón que no hace nada, solo hace gritar en un rincón. Oye, sí. Campeón del mundo, no, tu padre te va a ver quedar segundo. Tu padre soy yo en este segundo, si no lo estás viendo, pues llegó profundo. A tu corazón y con razón que la pasión en este momento, no estás viendo que ahorita yo te parto. Balleseros pa' primero. Y Veneta a llorar a su cuarto. Qué bueno. Pero yo no soy Maluma ni J Balvin. Sabes, sí, que yo vengo rápido en el rally. Cada que lo hago yo represento a Cali. Sí. Cuatro babies, en serio, parcero. Qué bajo que has caído, requemando un reggaetonero. Un bombero, ese bombero soy yo, porque vine a batallar en Red Bull aunque no me pagó. Y eso lo tenemos claro, los que estamos aquí. Y aunque lo merecemos, igual queremos venir, porque es una buena competencia. Y eso es lo que frago. En cambio tú, te apagas con agua. Qué bueno. Y eso es lo que frago, en cambio tú, te apagas con agua. Calles, tu letra es escasa. Ahorita decías que yo no iba pa' la plaza. Hablas de la revolución, brother, ¿qué te pasa? Si el día de revolución hiciste historias en tu casa. Hice historia en mi cabeza, tengo estilo plaza. Entre Balleste y si quieres que te deje como el Manchester en crisis, está bien, aquí voy porque abro mi paso. Aló, por favor, ¿alguien quita a este payaso? Estoy llamando aquí, una llamada de emergencia, porque quiero más punchline, yo quiero más contundencia. Quiero un rapero, por favor, que sea inteligente. ¡Pip!
contenido insuficiente. No me qué bueno. Para que la gente se dé cuenta que no llegó tarde. ¿Por qué está gritando? Alguien, por favor, que lo resguarde. Viene aquí a gritar con forma estrafalaria. Sasco, ¿por qué es que gritas? ¿No está la droga necesaria? Ok, asesino, te voy a contar un cuento. Lo estoy leyendo. Qué bien, me encanta. Ballesta empezó rapeando. Asesino se fue enfureciendo. Pero mira la última parte. Acabaste perdiendo. Está bueno. Y eso no tuvo nada y fue obsoleto. Espera, ¿me la prestas un momento? La voy a tomar así con todo respeto. Porque si no hay ni una toma donde tú salgas completo. ¡Bro! ¡Donde yo salga completo! ¡Este tonto no es que insisto! ¡Dale, dale, dale! ¡Díselo en 3, 2, 1! ¿Qué te pasa? Hoy te juro que me odias. Mi flow va a quedar adentro siempre en tu memoria. Que me sigue el de la camarita dentro de su memoria. Lo tiene a hacer porque no hay FMS dentro de Colombia. Porque no hay FMS dentro de Colombia. Y él dice, sígame la camarita porque no lo sigue ni su novia. ¡Ay! Hey, yo, concreto, sea como sea, Lancer Lirical, te respeto. ¡Tiempo! Oye, eres el sombrerero loco, tonto. Si eres el sobre, no me mires tanto sobre el hombro. Que estamos es de hombre a hombre. No seas tan tonto que al final te crees mucho, te escucho y me dices poco. Me escucho y me dices poco. Haces parte de los giles, me ganas en un segundo, segundos. Yo te gano según miles. Juegos de palabras, hago que tu boca se cierre y tu puto culo se abra. Está muy bueno este, che. Me está gustando mucho. Aparte dice cosas con coherencia y tiene flow. Entonces eso está bueno, digamos, las dos cosas. Su debilidad es lo que le da cada que desde mi ciudad viene el valle a cerrar rápidamente. A su mente algo le voy a enseñar. Te presumo habilidad. ¿Qué presumes ahora? Yo presumo que rapeo. Él me presume que llora. Tiene mucha réplica, seguro que es muy técnico. La batalla es muy épica, pero se queda estético. Su rima y su métrica son algo patético. Su métrica en Latinoamérica para el paramédico. Eso manda arriba. Eso manda arriba. Ok, sube, sube, ok, sube, Biribi, bam, 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 bam. No rapea fuerte. Y eso que apenas es entreno, es diferente. Cada vez que llego y sueno, es Ballesta el que en este momento te da un entreno. Si no le pega como oponente, como dupla menos. Oh, vamos a ver que nos encontramos al rato. Por acá yo miro que estoy apto. Vengo al pelo, soy como un velociraptor. El celular no tiene ni plan ni datos. Así que por favor. Y el compadre que asegura. No tiene ni plan ni datos. Pelo, soy como un velociraptor. El celular no tiene ni plan ni datos. Así que por favor. Y el compadre que aseguraba ser grande. Así que no te sientas mucho que escucho que ganó el rapper. Ganó el rapper, eso no es lo que piensa el resto. Porque la gente sabe que en este momento yo vengo rapeando fresco. Sabes que yo te lo apuesto. Me mandan a la zona roja porque esa es la alfombra que me merezco. Oh, esto no se quedará nulo. Tiene Puma en sus zapatos y Red Bull en su culo. Y eso es excelente. Porque Mauricio hace muchos años brilla. Pero llegó la nueva escuela para romperle la bombilla. Oh, qué bueno. Dime a ti qué te pasó, mi bro. Tú dices que en el show das flow. Está como saturando el sonido, pero no me he ido. Porque yo estoy pendiente de este show. Dar todo lo que pasó. Quiere que le active mi sensación. Entonces no hagan que Ballesta en este momento se ponga en modo robo. Oh, no te qué sientas. Bueno. No hagan que Ballesta en este momento se ponga en modo robo. Eso es fuerte la voz. Entonces no hagan que Ballesta en este momento se ponga en modo robo. No. Yo estoy pendiente de este show, dar todo lo que pasó. Quiere que le active mi sensación. Entonces no hagan que Ballesta en este momento se ponga en modo robo. ¿Qué? ¡Qué bueno! Eso sí con la voz, mi. No te sientas mal, que nos queda la FM. Ese no quiere ir, no tiene estilo para poder fluir. La FMS no es algo para mí. Yo rapeo en la calle porque allí nací. Obvio que sí, la gente sabe que eso pasa. Niño rata de internet. Él dice que yo amanezco con los peces, pero él se amanece en la PC. Él amanece en la PC. Ay, qué bueno. En este momento yo muy vacilado. Puede quitarse la chaqueta, no se le quita lo cagado. Por eso me vacilo aquí donde me ven. Voy pa'l parque Bustamante y no lloro pa' que me la den. Este robot no representa eso. Que en ese momento yo lo contemplo. Y la gente no entiende. Oh,
sucediendo. Disculpa, solamente en este momento yo vuelvo. Mencionaste el paso del robot, dime qué se sintió verlo en vivo y directo. Oh, qué bueno, necesito verlo de vuelta. Disculpa, solamente en este momento yo vuelvo. Mencionaste el paso del robot, dime qué se sintió verlo en vivo y directo. No, buenísimo. Me encanta cuando hace eso. Ah, qué copa. Sabes que en este momento tú no disimulas. Pero a mí estos raperos solo son basura. Es mejor que vayan y se llamen a un cura. Mira cómo yo le quito todas las dudas. Está llegando hasta la locura. El final de contra BTA y Ballesteros. En pase de doble, tenemos una muerte segura. Yo sé que te gano. Haz el idioma del robot que se te va de las manos. Ay. Eres el robot y yo Isaac Asimov, hermano. Ah. Primera ley, no puedes atacar a un humano. Oh. Atacar a un humano, pero yo estoy muy mal. Soy tecnología nueva, soy tecnología actual. El idioma del robot yo ya se lo voy a enseñar. ¿Ha captado la señal? Oh. Si yo no lloras y te dan un disco de violadores. Oh. ¡Qué buen esfuerzo! Porque por ellos aprendí a violar el verso. ¡Oh! Hablo de esto, ¡oh! ¿Entiendes? Es converso. ¡Oh! Porque vengo así, ¡oh! En mi free universo. ¡Oh! En el universo. Puedes venir de la tierra de Pablo, pero acá eso no pesa. Acá nos importa un carajo cuánto vale tu cabeza. ¿Y este quién es? ¿Cuánto vale mi cabeza? Esa cosa no es graciosa. Porque gracias a lo que hizo Pablo, la gente llora, mas no goza. Yo no te voy a hablar de un capo de tu ciudad, porque tu tierra es mucho más hermosa. Y además, en vez de hablar de Escobar, prefiero recordarte a Llosa. Ahora sí me voy a dormir. Ya soñé, lo voy a hacer realidad. Ahora voy por ti. Ok, ok, ok. Paren que ese punchline no fue bueno, no sean tan escandalosos. Porque cuando se acostó en la almohada yo decía, ¿pero quién está haciendo el oso? ¡Hardcore puta! ¡Al 100%! En este momento la gente ya sabe que yo soy manchable. Y no le grites hardcore, que yo te brindo el doble. En serio, yo sí puedo. Vos escondete de nuevo. Los tres y no me da miedo. Bla, 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 bla. Suelto bla, 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 bla. Vengo desde Trujillo, te mueres. Bla, 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 bla. Yo sí estoy acá demostrando la verdad. Hoy viajando Lima y se lo dedico a la ciudad. Recuerda, recuerda, me diste justo donde me vale verga. Sigo rapeando a la gente con cuerda, ¿qué fue lo que pasó? Mentira, me dio aquí donde me convierto en un perucho de corazón. ¡De corazón! ¿Qué reparta lo está haciendo? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo? Se acerca, haciendo así fue ese cuerpo. Y luego suena la señal del puerco. Pierdo mi humildad, él lo digo en el comienzo. Que no pierdo mi humildad, se contradice, es todo un menso. Hablas de misionero porque todos lo conocen. Yo no hablo de misionero, pero te gano en esa pose. Dime cómo quieres manejar en este momento, te parta porque no lo puedes hacer así. Sabes que yo vengo rapeando, dando todo el estilo que tú nunca vas a poder abrir contra mí. Sabes que lo hago, este pibe no me gana, va en declive. Este pibe contra el pibe va en derrama. Eso no hace que me duela. ¿Cuándo es eso? Parece que fuera una canción. Porque el freestyle que mandaron los decepcionó. ¿Qué lo haces aquí? Él solo habla, entabla una conversación. Hablando del edificio que está en construcción. Está bien, ¿sabes por qué está en construcción? Porque me construyo, fluyo y soy orgullo para mi nación. Se llama rapear. Yo vengo dando todo el estilo que no puede dar cada vez que le mete calidad. Porque no lo puede hacer como el robot que viene de una fábrica, pero pasó por la prueba de calidad. Eso estaba bien, sí. Eso no estaba tan mal. El que no está bien es contra el que Carpe Diem va a rapear. Me dicen tiempo, pero yo el tiempo lo poseo. Cada vez que yo rapeo hago lo que yo deseo. Mientras que no puedes hacerlo de esta manera como yo. Cada vez que me meto al día, al video. Hasta a tu viejita le gusta como rapeo. Ay, material gris. ¿Y tu materia gris dónde? Que no la veo. Aquí. Ay, oh, el otro aquí. Pero hay material gris. ¿Y tu materia gris dónde? Que no la veo. Aquí. Me gusta intención, tiene también su doble tempo. Así, la batidora, pero se revienta. Porque se da cuenta que el ballestero siempre le inventa. Hablan de fútbol, eso es lo que se argumenta. Pues le gano haciendo chilena en cámara lenta. La chilena en cámara lenta, pero es Pikachu batallando en esta lona. ¿Saben por qué es Pikachu esta persona? Porque pasa el tiempo y jamás evoluciona. Jamás evoluciona, pero se identifica. Estuvo con todo. Desde que estaban chicas, desde que estaban pequeños, lo veían, lo explican. Y él dice el culo, me
pica. Qué bueno de todo. Nada más llego, me la vacilo. Cada vez que llego rapeando, ya la gente sabe que yo suelto el estilo. Cada que lo hago seguro que me chilo. Va, este va, es va. Pupilo. Sus lágrimas son más falsas que las que llora un cocodrilo. Siempre dice que es muy bueno, siempre dice que él no es malo, que nunca mete relleno, que él hace buen intervalo, que rima y que viaja en todos lados. Pero por viajar, ¿cuántas veces tu país has cambiado? Nacionalidad. Gente sabe que eso es de verdad. En cambio yo puedo estar rapeando o hasta en la China, y siempre yo voy a decir Colombia tiene buena rima. Yo no cambio mi país, yo nunca cambio mi honor. Me rebelé con God Level por el ego. No, 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 no fue por el ego, es porque soy rapero y tengo honor. Buena. Va. Relleno, ¿a quién le enseño de doble tempo? ¿A papa o a trueno? Me pongo en modo hardcore, me pongo en modo cerdo, porque no voy a dejar de lado los nervios. ¿Qué te pasa? Ven pa' acá, cerdo. Se llama Carpe, va a masticar pedazos de su cuerpo. ¿Qué me gana este holgazán? Sabemos quién es el que manda, obvio acá, aunque sea su país y aunque sea Bogotá. Papi es Colombia y yo soy el capitán. A mí no me digas eso, la gente está presente. Él es muy bueno y quiero que nos represente. Que lo haga bien el 30 de noviembre. Hasta que no lo haga, solo eres mi suplente. Así que cálmate. No va haciendo el estilo que vale. No puedes hacerlo de esta manera. Órale, Domini, tú sabes que eso fue real. ¿Quién diría que se encontraría su papá en semifinal? Y aquí yo estoy diciendo verdad es el día de hoy. Yo tengo claro quién soy y pa' dónde voy, porque esa aventura ya me la viví. Tú apenas aventuras en pañales por Madrid. ¡Última! Hey, yo, pero lo que dijo me importa poco. Sí. Hey, yo, ¿no entendiste que yo lo sofoco? Sí. El paso del robot no es una enfermedad, loco. Más bien esa es la cura pa' los que estamos locos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo la razón.